buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo una nueva curiosidad que la web Libreando me ha mandado. El libro es Nostradamus, historiador y profeta. Como siempre, antes de enseñaros el libro de esta semana, os haré una breve reseña de nuestro personaje para que aquellos que no lo conozcáis podáis hacerlo ahora. Sin más, comencemos. Michel de Notre-Dame nace en Saint-Rémy-de-Provence, en Francia, el 14 de diciembre de 1503. La familia de Nostradamus era originalmente judía, pero se había convertido al catolicismo antes de que él naciera para evitar con ello que la Inquisición los apresase. Sus antepasados eran judíos de la tribu de Isaacar. En torno a 1480, un edicto había amenazado a todos los hebreos de la Provenza con la confiscación de sus propiedades si no se convertían, de modo que el bisabuelo de nuestro profeta, llamado Abraham Salomón, pensó que era más práctico bautizarse que perderlo todo. Desde muy joven aprendió a manejar el astrolabio y a conocer las estrellas, pero sobre todo a describir el destino de los hombres en sus aparentemente caprichosas conjunciones. En Aviñón y Montpellier estudió letras además de medicina y filosofía, asombrando a compañeros y profesores por sus raras facultades y su infalible memoria. Tenía 22 años cuando, durante una epidemia de peste que asoló la ciudad de Montpellier, inventó unos polvos preventivos que tuvieron mucho éxito. Su espíritu inquieto le llevó a recorrer Francia e Italia, donde tuvo lugar una ya famosa anécdota. En Génova, paseando con otros viajeros, encontró a un humilde monje franciscano llamado Felice Peretti. Nostradamus se arrodilló ante él en medio del estupor de quienes presenciaban la escena. «No hago otra cosa que rendir el debido respeto a su santidad», dijo con sencillez Nostradamus. Años después, en 1585, Peretti subiría al trono pontificio con el nombre de Sixto V. Convertido en boticario y perfumista, se instaló en Marsella y dedicó su ingenio a la elaboración de elixires, perfumes y filtros de amor. Fue en esos días de 1546 cuando tuvo lugar un acontecimiento que llevaría a Nostradamus a los umbrales de la fama. La terrible epidemia llamada del carbón provenzal en Aix-de-Provence fue el centro de la plaga. Los afectados por ella se volvían negros como el carbón antes de morir atacados por tremendos dolores. De ahí el nombre que se le asignó con ironía, no exenta de crueldad. Nostradamus inventó un mejunje compuesto de resina de ciprés, ámbar gris y zumo de pétalos de rosa que habían de recogerse en cestos cada madrugada. El fármaco, inexplicablemente, consiguió cortar el contagio y revistió a su creador de honores y prestigio hasta el punto de ser requerida su presencia en Lyon, cuando allí se declaró un nuevo brote de peste. Al año siguiente, Nostradamus se instaló en la villa de Salón, que entonces se llamaba Salón de Cro. En una casa de modesta apariencia, abrió su consulta y se dedicó a atender a una nutrida clientela. Ansiosa de sus aceites, pócimas y bebedizos contra todo tipo de males. En esa época elaboró una de sus más apreciadas mixturas, capaz de curar la esterilidad. La fórmula se componía de los siguientes ingredientes: orina de cordero, sangre de liebre, la pata izquierda de una comadreja sumergida en vinagre fuerte, cuerno de ciervo pulverizado, estiércol de vaca y leche de burra. Al parecer, Nostradamus empleó este remedio para poner fin a los desvelos de Catalina de Medici, nieta del Papa Clemente VII, hija de Lorenzo de Medici y esposa del rey de Francia Enrique II. Catalina, que era tan inteligente como víctima de la superstición, apariciones, se rodeaba de una nube de adivinos, nigromantes y astrólogos y encontró en Nostradamus el crédulo sosiego que necesitaba. Había permanecido 11 años sin hijos y sufría viendo a su regio marido rodeado de amantes. Tras ingerir el que suponemos un repugnante preparado, Catalina empezó a parir de forma prodigiosa hasta alcanzar la cifra de 10 hijos. Nostradamus atendía a sus clientes durante el día y permanecía durante la noche encerrado en un observatorio que había hecho instalar en la parte alta de su casa. Todos lo consideraban un maravilloso hechicero y un habilísimo médico, pero muy pocos conocían su relación con los astros. En aquellos días abundaban los pronosticadores y Nostradamus no quería ser uno más, sino el mejor. El magistrado Chavigny nos cuenta cómo él prevenía las grandes revoluciones y cambios que habían de ocurrir en Europa y aún las guerras civiles y sangrientas y las perniciosas perturbaciones que iban a asolar el mundo, y lleno de entusiasmo, y como arrebatado por un furor enteramente nuevo, se puso a escribir sus centurias y demás presagios. Por miedo a que la novedad de la materia suscitase maledicencias y calumnias, como efectivamente ocurrió, Nostradamus prefirió guardar sus profecías para sí mismo hasta que en 1555 decidió darlas a la luz. El éxito de sus crípticos cuartetos fue inmediato. En la corte, el rey y su esposa quedaron maravillados. Nostradamus fue reclamado en París, donde Enrique II lo colmó de regalos y su impresionante figura barbada hechizó a los cortesanos. En los años siguientes su prestigio aumentaría hasta límites inconcebibles cuando una de sus predicciones relativa a la muerte del rey se cumplió tal y como había escrito. Años antes, el astrólogo Luca Gaurico, consultado por Catalina de Medici, ya había pronosticado que su marido perecería en duelo. Convertido en rey, Enrique había escrito: «No existe apariencia alguna de que yo vaya a morir de tal manera. El rey de España y yo acabamos de hacer la paz, y aunque no lo hubiéramos hecho, dudo mucho que llegásemos a batirnos en duelo ocupando tan alta dignidad». Cuando aparecieron las profecías de Nostradamus, fue grande la curiosidad en la corte. Los más aficionados a los criptogramas no tardaron en encontrar en las centurias una cuartita en la que podía encontrarse la respuesta. El joven león al viejo ha de vencer en campo del honor con duelo singular. En jaula de oro sus ojos sacará, de dos heridas una, para morir de muerte cruel. Los hechos ocurrieron así. En uno de los torneos que festejaban el fin de la guerra con España, el rey quiso medir fuerzas con Montgomery. Este último golpeó involuntariamente con su lanza la coraza de Enrique II, con tan mala fortuna que una astilla penetró bajo la visera del yelmo real que brillaba como el oro. Como auguraba la profecía, el joven león escocés era 12 años más joven que el rey, y de las dos heridas, fractura de cráneo y ojo atravesado, solo la segunda era mortal, tal y como indicaron los médicos. La crueldad de la muerte se advierte que la agonía de Enrique duró más de 12 días. Los versos se habían cumplido con fatídica precisión. Nostradamus nada más se equivocó en un detalle. No fueron dos, sino un ojo el herido. Lo demás aparecía tan exacto que la reputación de Nostradamus no iba a caer ya hasta su muerte. Los últimos días del profeta son también narrados con rigor de letrado por Jean de Chavigny. Había pasado ya 60 años y estaba muy débil a causa de las enfermedades frecuentes que lo afligían, en especial la artritis y gota. podemos muy bien creer que le fue conocido el tiempo de su muerte y aún el día y la hora, puesto que a finales de junio de dicho año había escrito en su propia mano estas palabras latinas: «Hic prope mors est», mi muerte está próxima. Y el día antes de pasar de esta vida a la otra, habiéndolo yo asistido durante largo tiempo y habiendo estado cuidándolo desde la noche hasta el día siguiente por la mañana, me dijo estas palabras: «No me verá con vida la salida del sol». Y así fue. Nostradamus moriría el 2 de julio de 1566, poco antes de que saliese el sol. Y ahora vayamos con el libro. Esta joya me ha llegado a mi domicilio de la mano de la web Libreando, la cual agradezco enormemente que haya acertado con la elección del libro. El libro es de segunda mano, pero está en óptimas condiciones. Es una de las primeras ediciones, siendo la primera en 1981, por lo que tiene 41 años. Consta de 573 páginas con una pequeña reseña de la edición española de la mano de Manuel Serrat Crespo, una pequeña introducción de Nostradamus y un capítulo curioso llamado Cuadro de las cuartetas, sextillas y presagios. El libro, si sabes buscar, no es difícil aún de conseguir, aunque te advierto que su lectura puede ser algo tediosa si no te gusta este tipo de literatura. Debes de tener mucha paciencia y comprensión lectora. Más que comprensión lectora, comprensión de Nostradamus. Espero que el libro de esta semana te haya gustado. Si ha sido así, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo de la noche de los libros y, por supuesto, si el tiempo no lo impide, que últimamente me lo está impidiendo, el sábado en la noche del lobo. Hasta pronto y gracias.